Patología suprarrenal. El siguiente tema corresponde a la patología suprarrenal, que resulta ser de los más complicados de la asignatura. Fisiología suprarrenal. La glándula suprarrenal, a diferencia de otras del organismo, presenta dos regiones claramente diferenciadas. Por un lado nos encontramos con la corteza suprarrenal y por otro con la médula. En la corteza suprarrenal se distinguen a su vez dos zonas. En primer lugar encontramos la capa glomerular. Esta zona es la encargada de sintetizar los mineralocorticoides, siendo el más abundante y con mayor efecto biológico la aldosterona. A continuación aparece la capa fascículo-reticular. En esta capa es donde se sintetizan los glucocorticoides, siendo el más abundante y potente el cortisol y los andrógenos. El andrógeno que se origina fundamentalmente en la suprarrenal es la dehidroepiandrosterona sulfato o DHEA sulfato. La hormona que se encarga de estimular a la corteza suprarrenal es la ACTH, si bien este estímulo lo ejerce prioritariamente sobre la síntesis de cortisol, dado que la aldosterona presenta un control mucho más importante por el sistema renina-angiotensina. Por otro lado, se encuentra la médula suprarrenal, que presenta un origen embrionario distinto a la corteza, perteneciendo al sistema nervioso simpático, y cuya función es la de sintetizar adrenalina y noradrenalina. Las hormonas esteroideas, al tener un origen lipídico, son capaces de atravesar la membrana plasmática celular de forma pasiva. Dentro de las células se unen dos receptores propios presentando las distintas hormonas esteroideas, distinta afinidad por cada uno de ellos. Así, los mineralcorticoides se unen al receptor tipo 1, produciendo sus acciones conocidas, que son la reabsorción de sodio en el túbulo distal y la eliminación de potasio e hidrogeniones. El cortisol, principal glucocorticoide, tiene afinidad tanto por el receptor tipo 1 como por el tipo 2, pero es transformado a cortisona por la enzima 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa, presentando esta última afinidad solo con el receptor tipo 2. Esta capacidad del cortisol para unirse a ambos receptores resulta de especial importancia para entender las alteraciones iónicas que aparecen en patologías como el síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. Vamos a comenzar con la patología suprarrenal y más concretamente con el síndrome de Cushing, que probablemente sea la patología más importante de este tema. Etiología. El síndrome de Cushing se define como un conjunto de síntomas diversos, ocasionados por un exceso de glucocorticoides. Ese exceso puede producirse por la administración mantenida de glucocorticoides y se denomina Cushing exógeno, o por un aumento de producción de glucocorticoides por la glándula suprarrenal, llamándose entonces Cushing endógeno. El síndrome de Cushing más frecuente es el exógeno, que analíticamente es fácil de diagnosticar, al encontrar tanto unas cifras de ACTH como de cortisol suprimidas. La etiología del Cushing endógeno es más variada,
siendo la causa más frecuente la existencia de un microadenoma productor de ACTH. Le siguen en frecuencia el macroadenoma hipofisario productor de ACTH, el Cushing ectópico y el de origen suprarrenal. Este último puede deberse a la existencia de un adenoma, una hiperplasia uni o bilateral o por un carcinoma suprarrenal. El síndrome de Cushing ectópico surge por la producción autónoma de ACTH o CRH a partir de enfermedades tumorales extrahipofisarias. Cada vez se describen con más frecuencia tumores de distintas estirpes que sintetizan ACTH. Lo más frecuente son los tumores carcinoides, que pueden presentar localizaciones diversas como el pulmón, timo, intestino, páncreas u ovario. Le siguen en frecuencia el carcinoma microcítico de pulmón, los tumores de los islotes pancreáticos, el carcinoma medular de tiroides y el feocromocitoma. Clínica. La clínica del síndrome de Cushing es muy variada. Por un lado, encontramos un fenotipo muy característico que consiste en la existencia de obesidad troncular, cara redondeada, estrías ronjovinosas, hematomas y extremidades finas. También es frecuente la asociación de alteraciones metabólicas como la hipertensión arterial, alteraciones del metabolismo hidrocarbonato y osteoporosis. Las alteraciones analíticas que más frecuentemente presentan estos pacientes son la hipopotasemia y la alcalosis metabólica. Estas alteraciones son producidas por la unión del cortisol al receptor de esteroides tipo 1, donde ejercerá actividad mineralocorticoidea. La existencia de signos físicos de virilización, como el hirsutismo o la clitoromegalia, no son frecuentes en el Cushing. Y si aparecen, nos deben hacer sospechar la existencia de un carcinoma suprarrenal. Sin embargo, la clínica puede presentar diversas variaciones en función de la etiología del síndrome. Así, las alteraciones anteriormente descritas son las que se manifiestan cuando el origen del Cushing es un tumor hipofisario. En el caso de los tumores ectópicos, se pueden describir dos formas de presentación en función de su agresividad. Así, como ejemplo de Cushing ectópico agresivo, encontramos al carcinoma microcítico de pulmón. En estos tumores no se desarrolla el fenotipo característico, aunque sí aparecen las alteraciones metabólicas y como característica la existencia de hiperpigmentación cutánea. Este hallazgo es debido a la existencia de concentraciones plasmáticas muy elevadas de ACTH. Y es raro que aparezca en los tumores hipofisarios, y nunca aparece ni en el Cushing exógeno ni en el suprarrenal, dado que los niveles de esta hormona se encuentran suprimidos. La otra forma de presentación del Cushing ectópico es menos agresiva, y el ejemplo serían los tumores carcinoides. Estos tumores producen unos síntomas y fenotipos similar al de los tumores hipofisarios, por lo que su distinción en ocasiones resulta especialmente dificultosa.
Diagnóstico diferencial. Un apartado de especial importancia en este tema es el del diagnóstico diferencial. Ante un paciente con sospecha de Cushing, se debe realizar en primer lugar un test de screening. Estas pruebas presentan una sensibilidad muy elevada, y los de elección son la determinación del cortisol libre en orina de 24 horas y el test de supresión con un miligramo de dexametasona. El primero resulta patológico si encontramos un aumento de la cortisoluria, y el segundo resulta anormal si el cortisol no suprime con la administración del fármaco. Si estas pruebas resultan patológicas, se realizará un test para confirmar el diagnóstico. Este test presenta una alta especificidad y el de elección es la supresión con 2 miligramos de dexametasona. También puede realizarse confirmando la elevación del cortisol en sangre a las 23 horas. Una vez establecido el diagnóstico bioquímico, se debe realizar el diagnóstico etiológico. Para ello, la determinación de la ACTH es fundamental, de tal manera que si se encuentra suprimida, el diagnóstico a realizar será el de Cushing suprarrenal o ACTH independiente, y si se encuentra elevada o en el límite superior de la normalidad, se diagnosticará de Cushing ACTH dependiente. Como se comentó con anterioridad, el Cushing de origen suprarrenal puede deberse a la existencia de un adenoma, una hiperplasia o un carcinoma. Para la distinción de los carcinomas, la clínica resulta de especial importancia, dado que aparecen signos físicos de virilización, que además se acompañan de un aumento de los niveles plasmáticos de la DHEA sulfato. Para diferenciar entre un adenoma y una hiperplasia, es preciso recurrir a técnicas de imagen de alta resolución, siendo de elección el TAC helicoidal. El tratamiento de elección para el Cushing suprarrenal es la cirugía. Para el caso de los adenomas, se suele realizar suprarrenalectomía unilateral por vía laparoscópica. En las hiperplasias bilaterales, se realiza una extirpación bilateral. En los carcinomas, el tratamiento de elección es la suprarrenalectomía con exploración de ganglios, y en el caso de que se trate de un tumor no resecable, el fármaco de elección es el mitotane. El diagnóstico diferencial de las distintas formas de Cushing ACTH dependiente puede resultar más complicado. En primer lugar, se realizará un test de supresión con 8 miligramos de dexametasona. La supresión correcta del cortisol con el fármaco es una respuesta característica de los microadenomas, mientras que los macroadenomas y los ectópicos no responden. En el caso de ausencia de supresión del cortisol con la dexametasona, se deberá realizar una prueba para valorar la integridad del eje hipotálamo-hipofisario suprarrenal. Para ello se administra CRH o desmopresina, considerando una respuesta apropiada la elevación de la ACTH y del cortisol. Si esta respuesta se produce, el diagnóstico será el de tumor hipofisario. Sin embargo, los tumores ectópicos no responden a estos fármacos y la respuesta del eje no está conservada.
En función de la sospecha clínica, se solicitará una prueba de imagen. La de elección para los micro y macroadenomas es la resonancia magnética. Para los tumores ectópicos es el TAC corporal. Y en caso de no visualizarse el tumor, se puede realizar una gammagrafía con pentetreótido, más conocido como OctreoScan. Este dibujo intenta reflejar una técnica diagnóstica que se realiza de forma ocasional para el diagnóstico del Cushing, que es el cateterismo de los senos petrosos. La indicación para realizar esta prueba sería en aquellos pacientes que presentan un Cushing cuyas pruebas analíticas orientan hacia la existencia de un microadenoma hipofisario, pero donde no se objetiva la existencia del tumor en la resonancia magnética. Mediante esta técnica se determina la concentración de ACTH en los senos petrosos inferiores, lugar donde drena la hipófisis y al mismo tiempo en una vena periférica. Si encontramos un gradiente positivo con una mayor concentración de ACTH en los senos, el diagnóstico será el de microadenoma hipofisario. Si por el contrario no existe gradiente y la concentración de ACTH es similar, nos encontraremos ante un Cushing ectópico probablemente causado por un tumor carcinoide. Para concluir con este tema, comentaremos el tratamiento del Cushing ACTH dependiente. En el caso de los tumores hipofisarios, la cirugía transesfenoidal es de elección, quedando la radioterapia en un segundo escalón terapéutico en caso de persistir restos tumorales. Por otra parte, el tratamiento de elección del Cushing ectópico es la extirpación del tumor que lo origina. Sin embargo, en ocasiones estos tumores no se consiguen visualizar, y el paciente puede presentar sintomatología grave derivada del exceso de cortisol. En esta situación es cuando se encuentra indicada la realización de una suprarrenalectomía farmacológica. Entre los fármacos más empleados se encuentran el ketoconazol y la aminoglutetimida. E insuficiencia suprarrenal. La siguiente patología de la suprarrenal es justamente la contraria al síndrome de Cushing y es la denominada insuficiencia suprarrenal. Se caracteriza por la ausencia de cortisol y se pueden distinguir dos formas bien diferenciadas. Por un lado, encontraríamos la insuficiencia suprarrenal primaria, también conocido como enfermedad de Addison, que se desencadena por una destrucción autoinmune de más del 90% de la glándula. Por lo tanto, el defecto en la síntesis de cortisol se produce en la propia glándula. Por su parte, en la insuficiencia suprarrenal secundaria se produce una ausencia de cortisol debido a la ausencia de estímulo de la suprarrenal por la ACTH. Puede originarse por una enfermedad hipofisiaria o hipotalámica que conlleve la disminución de ACTH o GRH, o, de manera más frecuente, por la supresión que se ejerce sobre la ACTH con la administración crónica de glucocorticoides. Etiología.
La etiología de la insuficiencia suprarrenal es diferente entre la primaria y la secundaria. La causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal primaria es la adrenalitis autoinmune. En segundo lugar, se encuentra dentro de las infecciones la tuberculosis. En sujetos con inmunosupresión, como es el caso de los pacientes con SIDA, no es infrecuente que las glándulas suprarrenales se vean afectadas por infecciones oportunistas. Las glándulas suprarrenales es un lugar donde con relativa frecuencia aparecen metástasis y deben ser descartadas en pacientes con cáncer y sintomatología compatible con insuficiencia suprarrenal. Otra más infrecuente es la hemorragia bilateral de la suprarrenal. Este cuadro puede presentarse en pacientes tratados con anticoagulantes o en niños con septicemia por pseudomonas o meningococos, en el llamado síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Por su parte, la etiología de la insuficiencia suprarrenal secundaria es más limitada. Las más frecuentes son la administración prolongada de glucocorticoides y cualquier causa que produzca hipopituitarismo, siendo muy infrecuentes el déficit aislado de ACTH y la producción tumoral de esteroides. Clínica. Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia suprarrenal aparecen generalmente de forma gradual e insidiosa, y existen algunas diferencias entre la forma primaria y la secundaria. Los síntomas comunes a ambas son la astenia intensa, que es la manifestación clínica más frecuente, la pérdida de peso, las molestias gástricas, consistentes en náuseas y vómitos, y la hipoglucemia. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre ambas formas de insuficiencia suprarrenal, que consiste en que en la primaria existe una destrucción también de la capa glomerular y por lo tanto una ausencia de aldosterona. Por su parte, en la secundaria, la aldosterona se mantiene dentro de la normalidad por el estímulo del sistema renina-angiotensina. La ausencia de aldosterona conlleva que los pacientes con Addison presenten hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica y tendencia a la hipotensión, manifestaciones que no aparecen en la insuficiencia suprarrenal secundaria. Por último, señalar que otra distinción básica entre las dos entidades consiste en la existencia de hiperpigmentación cutánea en el Addison, debido a las elevadas cifras de ACTH que presentan estos pacientes para intentar compensar la disminución de cortisol. Insuficiencia suprarrenal aguda, crisis suprarrenal. Cualquiera de las formas anteriormente expuestas de insuficiencia suprarrenal crónica pueden evolucionar hacia una crisis suprarrenal o insuficiencia suprarrenal aguda. La causa más frecuente sería la suspensión brusca de un tratamiento corticoideo prolongado. En segundo lugar, aparecería cualquier situación de estrés, como una enfermedad grave, cirugía, sepsis o traumatismo, en el seno de una insuficiencia suprarrenal ya diagnosticada. La clínica es más marcada en relación a las formas crónicas y consiste en la aparición de fiebre elevada, deshidratación, náuseas, vómitos e hipotensión arterial, que puede incluso evolucionar a un SOC.
las alteraciones iónicas y en el equilibrio ácido-base, como la hiponatremia, hiperpotasemia y la acidosis metabólica, son características de la insuficiencia suprarrenal primaria, apareciendo únicamente la hiponatremia en la secundaria. Comentario pregunta 56. La pregunta 56 del test merece un comentario especial, dado que recoge las alteraciones analíticas que pueden aparecer en distintas patologías de la suprarrenal. En el síndrome de Cushing aparece hipopotasemia y alcalosis metabólica, debido a que el exceso de cortisol circulante se une a los receptores tipo 1, produciendo, por tanto, efectos mineralocorticoideos. Las alteraciones hematológicas son frecuentes, siendo la leucocitosis con neutrofilia y la eosinopenia las más características. En la enfermedad de Addison, que cursa con ausencia de aldosterona y cortisol, existirá hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica y alteraciones en el patrón sanguíneo, como la anemia y la linfocitosis. En el hiperaldosteronismo, el exceso de aldosterona producirá una hipopotasemia y una alcalosis metabólica como datos más significativos. El hipoaldosteronismo, que es justo la enfermedad contraria a la anterior, cursará por tanto con hiponatremia y acidosis metabólica. La opción 5 será la incorrecta. Es cierto que en la insuficiencia suprarrenal secundaria existirán anemia, linfocitosis y ausencia de hiperpigmentación, pero no aparecerá ni hiperpotasemia ni acidosis metabólica, dado que las concentraciones de aldosterona se encuentran dentro de la normalidad. Diagnóstico. A la hora de evaluar a un paciente con sospecha de insuficiencia suprarrenal, la primera prueba que se suele solicitar es la determinación del cortisol basal a primera hora de la mañana. En caso de encontrar un cortisol inferior a 3,5, se procederá al diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, sin requerir ninguna otra prueba complementaria. Si por el contrario el cortisol basal es superior a 18, se descartará esta enfermedad. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes y en personas sanas, las cifras del cortisol basal suelen encontrarse entre 3,5 y 18. Por este motivo, en casi todas las ocasiones para realizar el diagnóstico es preciso emplear el test de estimulación con ACTH. Este test consiste en la administración de ACTH y la medición del cortisol a los 0 y 30 minutos. Si tras el estímulo el cortisol asciende por encima de 18, se descarta la enfermedad. Si por el contrario no existe respuesta del cortisol, se procederá al diagnóstico. El test de estimulación con ACTH es la prueba diagnóstica de elección en la insuficiencia suprarrenal primaria, mientras que la hipoglucemia insulínica es el de elección en la secundaria, y se emplea cuando los resultados con este test son dudosos y la sospecha clínica elevada. Como se aprecia en el cuadro, otra distinción entre la insuficiencia suprarrenal primaria y la secundaria consiste en la respuesta de la aldosterona ante la ACTH, que se produce en esta última, a diferencia de en el Addison.
Tratamiento. En el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal se deben distinguir distintas situaciones. Por un lado, en la enfermedad de Addison estable, el tratamiento consistirá en la reposición de los glucocorticoides, para lo que se emplea la hidrocortisona, que es el equivalente al cortisol, y de los mineralocorticoides, siendo la fludrocortisona el equivalente a la aldosterona. Es muy importante instruir a los pacientes a que en situaciones de estrés leve deberán doblar o triplicar la dosis de hidrocortisona para evitar la aparición de una crisis suprarrenal. También deben ser conscientes de que si presentan alguna patología intercurrente que les impida tomar el fármaco, deberán acudir al hospital para que se les administre por vía parenteral. En la insuficiencia suprarrenal secundaria, el tratamiento que se debe emplear consiste en la administración de hidrocortisona únicamente, ya que estos pacientes presentan una concentración normal de aldosterona. Muy importante es el tratamiento de la crisis suprarrenal. En estas situaciones el paciente suele presentar pérdida de volumen e hipotensión, por lo que la administración de suero salino debe ser una de las prioridades. También es básica la administración de hidrocortisona por vía intravenosa en dosis muy elevadas. Es importante señalar que no es necesario la administración de flucrocortisona, ya que la hidrocortisona administrada en dosis altas produce efectos mineralcorticoideos. Hiperaldosteronismo. El siguiente tema a tratar es el denominado hiperaldosteronismo, una de las patologías más frecuentes como causa de hipertensión arterial secundaria.